¿Sabías que existen múltiples trucos para utilizar los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT, llama, Cloud y todos los otros? Algunos de estos trucos son tan útiles que no utilizarlos es desaprovechar por completo esta nueva tecnología. Y en estos videos te voy a explicar un poco de estos trucos y un poco de cómo yo lo uso en mi vida diaria. Este primero se basa en escribir. La petición que tengamos con una estructura predefinida. Se basa en escribir la petición, primero que todo, especificándole un rol, después dándole un contexto, después solicitando una instrucción y al final darle un formato de salida. Si no me entiendes muy bien qué es lo que trato de decir, mira este ejemplo. Primero le digo, eres un experto en ciberseguridad para el sector eléctrico. Trabajas en una compañía la cual se encarga de servir a un millón de clientes y manejas activos eléctricos críticos. Entonces, primero le doy un rol, después le doy un contexto donde se va a desempeñar, después le lanzo la solicitud, que es lo que quiero que haga. Quiero que hagas un listado con 10 riesgos cibernéticos que se puedan presentar y que los organices en una tabla. Entonces, después la instrucción y por último el formato de salida o cómo queremos la salida. Entonces, le estoy especificando que organice los datos en una tabla con un orden de criticidad que evaluarás entre los valores de 1 a 10, siendo 10 el más crítico. Y así, la, lo que le solicitamos a ChatGPT lo va a reducir. Desde su espacio demasiado amplio de respuestas que podría tener, lo acotamos a este tipo a este espacio de menores respuestas que podría presentarnos y simplemente le damos proceder y mira el resultado entonces este ejemplo es un ejemplo muy simple pero es algo demasiado útil cuando vas a utilizar un LLM y aquí puedes ver la respuesta que nos presenta nos presenta una tabla tal como se lo pedimos y adicionalmente que es acotado al contexto que le dimos eso es muy importante y así nos va a dar respuestas mucho mejores entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de muchos, pero siempre que le vayas a solicitar algo a ChatGPT, solicítalo con eso. Que tenga un rol, después le das un contexto de qué es lo que tiene que hacer. Adicionalmente, le pides que haga una instrucción. Por lo general, la instrucción va con un verbo. Y por último, un formato de salida. ¿Quieres un texto plano? ¿Quieres una tabla? ¿Quieres, eh, no sé, un JSON? ¿O quieres cualquier formato de salida? Lo puedes evaluar. Diferentes modelos de lenguaje pueden pueden tener estas capacidades de entregarte esas salidas. Este es un truco de los muchos trucos que se presentan con estos LLMs. Ahora es tiempo para ti. Cuéntame, ¿ya conocías este truco? ¿Conoces otros más? Hay un listado muy grande de trucos que se pueden utilizar dentro de estos LLMs. Si quieres saber más de ellos, escríbeme acá. ¿Por qué crees que esto es tan útil y escribirlo de esta forma se vuelve tan útil en los LLMs? Déjamelo aquí en los comentarios y nos vemos. Hasta la próxima.